La Comunidad de Madrid es una de las regiones de España que más ha aumentado su red de carreteras. Las carreteras son vitales en el desarrollo de la sociedad moderna. Para que ese desarrollo sea sostenible, las carreteras deben reducir al máximo su impacto sobre los ecosistemas que atraviesan. En Madrid se tiene datos de 14 puntos negros donde se producen atropello masivo de fauna. De estos puntos, 5 son de grado bajo, menos de 50 muertes en un mes. 8 son de grado medio, menos de 100 muertes en un mes. 1 de grado alto, con más de 100 muertes, en la carretera de Aranjuez a Ontígola, en el sur de la comunidad. Y 1 de grado muy alto, con más de 200 muertes en menos de un mes, en la carretera M301, en el Parque Regional del Sureste Madrileño. En la temporada 2010-2011, voluntarios Conocer y Proteger la Naturaleza, CPN, recorrerán unos 40 kilómetros de carreteras durante varios días para determinar el número de animales muertos en estos tramos. La información recogida servirá para determinar las causas y proponer soluciones en los tramos estudiados. Este problema no solo afecta a anfibios, también a pequeños mamíferos, reptiles e incluso a aves.